será una muerte lenta. He renacido del agua. Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra, gente. Y en este caso vamos a comentar ese top 3 tanto de mejores mazos a nivel competitivo para rankear como en cuanto a diversión, ¿vale? Los tres guardan un equilibrio muy fuerte en cuanto a ser válidos para subir elo y, por supuesto, para divertirnos en el proceso. Así que sin perder más tiempo, ¡vamos con ello! ¡Go! Bueno, en primer lugar, gente, haciendo mención a los vídeos anteriores, Pasajeros al Tren, el que no lo conozca, Endebles con Hecarim, muy divertido. Tenemos varias condiciones de victoria y todas las condiciones de victoria fuertes buscan acabar con nuestro adversario en tan solo un turno, ¿vale? Puede pensar que tiene la partida totalmente dominada y de repente, pim pam, se tiene que rendir, porque es que le quitamos 30 de vida. Otro de los mazos también que recomiendo, me parece muy divertido como buen fan de Anivia que soy, ¿vale? Además jugamos también con el campeón Brown, que ha recibido ese buffito recientemente, el Anivia Reanimator, por supuesto, que también lo podéis encontrar en el canal, ¿vale? Pasajeros al Tren 2.0 y el Anivia Reanimator lo podéis encontrar en el canal en vídeos anteriores, de hecho muy recientes. Y el tercero de los mazos que completamos este top 3, según yo, ¿vale? Y desde mi punto de vista, muy buenas opciones para subir elo, que salen un poquito de lo que estamos acostumbrados a ver tanto en este tiempo atrás, como puede ser Heimer B, como puede ser Monstruos Marinos, como puede ser Elusivos Zed, que también son opciones muy viables, ¿vale? Pero lo que estamos buscando en este caso son mazos que nos sirvan para rankear y al mismo tiempo sean diferentes y divertidos. Y en este caso vamos con el Sejuani Gangplank, ¿vale? Que tiene bastantes diferencias respecto a ese Miss Fortune Sejuani que tanto tiempo hemos estado viendo. Sobre todo, primera diferencia, no abusamos tanto del robo de cartas. Funcionamos más con el asalto referido a buscar potenciaciones para nuestros campeones. O sea, nos beneficiamos del asalto haciendo daño al nexo para luego jugar esos campeones fuertes. Y luego tenemos muchas cosas interesantes porque hemos incorporado cartas. Esto normalmente lo suelo hacer al revés, pero vamos a ir abajo del todo del mazo, que no se suelen ver en el meta, como pueden ser los buques, ¿vale? O los barquitos, como me decís en los directos. Tenemos el Heraldo de la Muerte por coste 9, es un 4-8 con temible, que duplica todo el daño infligido por tus habilidades, hechizos y aliados, ¿vale? Y encima, cuando lo jugamos, robamos a Gangplank. Una carta que esto puede hacer que este mazo mid-range, si tenemos delante un mazo de control muy pesado, muy enfocado al late, ¿vale? Tras jugar esto, se equilibren las tornas, ¿vale? Con esto podemos igualar y convertirnos en un mazo súper agresivo que tengamos con Gangplank la capacidad de limpiar toda la mesa como si fuesen 3 o 4 Anivias. Y por supuesto, gente, llevamos otro buque, Capitana de Asalto, ¿vale? Que vienen aquí todos los nórdicos en su barquito, que si lo jugamos con asalto, duplicamos el poder y la vida de los aliados de tu mazo. Y encima, al jugarlo, robamos a Sejuani, ¿de acuerdo? Llevamos un barquito, que si lo jugamos, robamos a Sejuani por coste 8. Y el otro barquito, que al jugarlo, robamos a Gangplank. Seguramente ya lo hayamos jugado alguna vez ambos campeones a lo largo de la partida, pero si no lo hemos hecho, genial, se nos vienen a la mano. Y si los hemos jugado y los tenemos mejorados, aunque nos lo hayan matado, los podemos volver a jugar y convear con ellos. Completamos las cartas de coste alto con el Rex Aguas Revueltas, que como ya he comentado, no vamos a utilizar el asalto para robar, sino para sacar efectos beneficiosos. En este caso, pues lanzamos Andanada de Cañón, que sí, este efecto se vería también aumentado si lo jugamos con el Heraldo que ya he mencionado anteriormente. Repartidor de Cítricos, otra carta que también nos da un beneficio muy bueno si lo jugamos con asalto. Nos cura 3 de vida a todos los aliados. Habéis visto que tenemos cartas de coste elevado que tienen mucha vida, por lo tanto nos va a venir bien curarlas. Y encima es que preparamos el ataque, por lo tanto podemos volver a pegar. Eso con un Gangplank, gente, en mesa vamos a ir haciendo mucho daño si está mejorado, tanto al nexo como a todas las unidades enemigas. Y además, como ya digo, si la partida se estirase bastante, tenemos ese duplicar el poder y la vida de todos los aliados del mazo. Por lo tanto, tenemos un montonazo de recursos, gente. Es un mazo de midrange, pero que puede funcionar muy bien en el late. Ahora sí que vamos a seguir el curso normal. Estamos frente a un mazo que tiene 9 hechizos tan solo, pero digo que esta siempre suele ser la excepción, ya que tenemos muchas mecánicas desde las unidades, ¿vale? Podemos reducir un poquito el número de hechizos porque nuestras unidades tienen muchos reactivos. 31 unidades y si veis es un mazo de midrange realmente, solo que hemos incorporado esas cartas en el late para poder enfrentarnos pues a esos mazos tan lentos que se suelen ver, como puede ser el Monstruos Marinos, como puede ser el Anivia Brown, ¿no? Como turno 1 llevamos en mesa Carnicero Abrupto y Degüello Acechante. Carnicero Abrupto lo podemos jugar perfectamente si sabemos que no tiene mesa. Nos interesa muchísimo, gente, muy importante ir haciendo daño en todas las rondas que podamos
para mejorar nuestros campeones. Ambos, Gangplank y Sejuani, ¿vale? Que se mejoran al mismo tiempo. Por lo tanto, en el turno 1, como estaba comentando, lo ideal sería ir con Degüello Acechante, que nos va a asegurar hacer ese puntito de daño. Pero si nos enfrentamos a un mazo que sabemos que no tiene mesa, podemos meter esto y golpear con ello. Parlamento también nos va a servir para sacar ese puntito de daño, sobre todo en las rondas en las que nos toque defender, ¿no? Hacemos un puntito a una unidad y si la matamos hacemos al nexo, y si no podemos hacer directamente también al nexo. De hecho, el propio parlamento lo vamos a utilizar muchas veces para combear, por ejemplo, con el comerciante de mercado negro, ¿vale? Que lo llevamos porque, como ya digo, el mazo no está basado en Birlar, pero sí que aquí tenemos un efecto de 2x1. Metemos mesa, lo cual nos va a ayudar a bloquear, a atacar e incluso a tradear con unidades, con el vulnerable que da la caza de recompensas, que es nuestra otra carta de ronda 2. Y de paso, pues recuperamos mano, ¿no? La propia caza de recompensas, que ya he comentado, un 2-3 que otorga vulnerable a la unidad más tocha. Que llueva, lo vamos a jugar de forma parecida al parlamento. Si la partida sale perfecta, ¿vale? Si estamos en las condiciones óptimas, vamos a ir haciendo daño en las rondas en las que nos toque atacar con unidades y en las rondas en las que nos toque bloquear con hechizos. Así llegamos a ese ronda 5, ronda 6 con los campeones mejorados. Como ya digo, en las condiciones óptimas, ¿vale? Que no todas las partidas vamos a tener la mano adecuada, ni el rival nos lo va a poder fácil para poder hacer esto. Tenemos también mercancía robada, solamente una copia. Ya digo que no es un mazo para nada basado en el robo, pero sí que lo podemos aprovechar con varias mecánicas, sobre todo con el disparo, ¿vale? De ráfaga coste 0. Creo que meter más copias de esta carta haría que el mazo, en realidad, perdiese agresividad, que es el punto clave que estamos buscando, y lo haríamos mucho más lento de juego. En la ronda 3, gente, también llevamos buena mesa, ídolo mono, para ir buscando ese puntito de daño en todas las rondas. Ya sabéis que va recibiendo 2 de daño e invoca un mono de la pólvora, ¿vale? Que es un 2-1, nos sirve para bloquear, nos sirve para atacar, pero lo importante es que tiene último aliento e inflige 1 de daño al nexo enemigo, ¿vale? Por lo tanto, también aseguramos a partir de la ronda 3, si ya hemos metido ese ídolo mono, que vamos a hacer daño al nexo en la ronda 4, en la 5 y en la 6. Luego tenemos suboficial, que también lo bufaron un poquito, lo aumentaron la vida, y nos sirve para meter o un adepto de coste 1 o un barril de pólvora, ¿vale? Carta muy flexible, muy útil. Jord el Estafador, más de lo mismo, sería nuestra ronda 4. Cuando se invoca, se crea disparo de advertencia en la mano. Nos puede servir para pillar por sorpresa y en una situación en la que no se lo esperen, aunque el disparo nos lo pueden ver en la mano en cualquier momento, pero yo que sé, en un despiste y demás, tener a punto de mejorar los campeones, ¿no? Que estuviesen en ese 4 de 5 y que nos lo fuesen a matar en un tradeo, con una carta de daño directo y mejorarlo. Y luego completaríamos, gente, nuestra mesa en ronda 5 con Gangplank, que se mejora cuando has infligido daño al nexo enemigo en 5 rondas diferentes, ¿vale? Y cuando está mejorado pasa a ser un 6-6, que al atacar inflige 1 de daño a todos los enemigos y al nexo enemigo, ¿vale? Con ese barril de pólvora que va a ir invocando serán 2 de daño. Si metemos más barriles con suboficiales podemos hacer 3 de daño. Si tenemos el heraldo de la muerte podemos hacer 6 de daño, ¿vale? Gente, ahí tenemos ese combito muy interesante con Gangplank. Y lo mismo con Sejuani, que sería nuestra ronda 6, que también se mejora igual cuando has infligido daño al nexo enemigo en 5 rondas diferentes. Ya sabemos que tienes Carchar y vulnerable a un enemigo cuando la jugamos, y luego la primera vez que el nexo enemigo recibe daño en cada ronda se aplica a Escarchar a todos los enemigos. Por lo tanto, si tenemos Gangplank y Sejuani en la mesa al mismo tiempo mejorados, una burrada, pero Sejuani puede funcionar también ella sola muy bien, porque al igual que Gangplank lo podíamos ir combeando con los barriles, Sejuani la podemos ir combeando con Jord el Estafador y con esos disparos de advertencia que nos ha dejado en la mano para ir escarchando a los enemigos justo antes de atacar o justo antes de bloquear. Echado un vistazo al mazo, gente, creo que no queda nada por explicar, salvo ir a darle a unas clasificatorias. ¡Go! Bueno, pues allá vamos, gente, con nuestro mazo Sejuani Gangplank. Contra un Kalista Hecarim con endebles. Seguramente. Bien. Bien por lo menos porque traemos algo de variedad. Pero no tan bien porque nos puede dar. No queremos esto. Podemos dejar parlamento ahí. Aunque sería más interesante asegurar esas rondas iniciales, pero claro, no pegamos nosotros. Podemos salir jugando en ronda 2. Vamos a dejar el parlamento. Pegamos en pares. Vaya por Dios, no hemos sacado nada para rondas pares early. Vale, un comerciante. Esto se traduce en que tiene que bajar una unidad que podamos matar con el parlamento y entonces jugar el comerciante. Vaya. Pues justo no es eso. Pues tenemos que pasar. Seguimos ahorrando maná. En circunstancias normales podríamos matar eso,
Pero claro, como pilla el más uno de la pastora. Tenemos aquí varias opciones, dependiendo de si quiero convear. Habría que empezar a hacer daño. Habría que empezar a hacer daño ya. Vamos a meter suboficial. Y tenemos que hacerlo con un adepto, porque si metemos el barril nos lo va a reventar directamente. Metemos esto, no perdemos demasiado value. De momento seguimos sin meter daño al nexo, lo cual, malísimo. 0-5. Vale, vamos a pegar de primeras. Ok, ha entrado, podemos jugar comerciante. Empresa de carcelero. A ver, está bien porque nos da un block. Terminamos ronda. Se puede venir el OTK, ¿eh? Nos quiere hacer one turn kill. Un azote. Vale, obviamente va a tirar una marca de la muerte. Me parecería bien que nos mate cualquiera de estas cosas. Vamos a pasar. Vale, sobre todo la tira ahí antes de nada. Ha hecho bien, porque si no digo que entren los 6, sinceramente, porque pierda la unidad. Vale. Realmente podemos meter mesa ya Gangplank y Sejuani. El problema de esto es que no hemos hecho daño. Pero en la ronda en la que estamos empezado muy tarde, esta partida. Empezó muy tarde todo. Bueno, ahora podemos meter esa Sejuani. El dolor no es nada. Tiene turno para bajar ahora, por ejemplo, Hecarim, o puede hacer otro combo con otro pulpete más. Luego estaríamos en ronda 7. Va a tener otro pulpete más de combo. Wow. Nací para conquistar. No descansamos hasta que paguen todos los traidores. Mira, dentro de lo malo. Podemos tumbar esa Calista. No creo que pegue hasta que mueran dos. Así que lo vamos a hacer en la siguiente, con el doble parlamento. Vale, lo va a hacer ahora. Pues entonces tenemos que matar a esa Calista ahora. Tenemos dos. Escoria. Y metemos uno para que esa Calista no se mejore. Y básicamente le hemos inutilizado toda su ronda. Pulpete no ha podido curar. Los tres endebles no han podido buffar a Calista. Y Calista pues se fue. Tiene mano 3. 3 es mano, mano 3. Hecarim. Creo que puede ser un buen momento para meter monetes, ir asegurando ese daño y luego ir con Rex. Aunque con esto también aseguramos daño. Está 3-7. ¡GG! ¡Vale! Ok, ¡hostia! Ha arrancado fatal esta partida, ¿eh? ¡Qué mierda de inicio de vídeo, gente! Ya lo siento. Venga, ahora vamos a por la buena. Vale, gente, pues vamos con otra rápidamente. A ver si tenemos una curva inicial mejor. Y podemos mostrar un poco más el mazo brillando, ¿no? Ya no ganando, sino brillando. Mira, tenemos un mazo de Ezreal Twisted Fate. Que también me gusta, se me hace muy divertido el mazo.
Ya dije que probablemente con Ezreal mi mazo favorito, ¿eh? Y por lo menos pues vamos a tener una partida variada y diferente a lo que se está jugando tantísimo en el meta. Salimos un poquito de esos Anivias, esos Gamer B, monstruos también se sigue viendo. No sé si quiero dos cazarrecompensas. Pegamos nosotros en turnos impares. Vamos a tratar de buscar esa ronda 1. A ver si viniese algo. No, a ver si viniese ahora. No. Vaya por Dios. Se puede tirar el parlamento directamente al nexo para buscar esa mejora, pero... ¿Qué estás buscando? ¿Qué recompensa cobraremos hoy? Imagino que aquí pegará. Oh, parece que sabes pelear. Porque si no pega al tener vulnerable, luego me lo puedo llevar con algo más a mi favor, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Voy a ir con mono, para empezar a hacer daño. Necesitamos mejorar esto, están a cero, estamos en ronda 3. Malamente. Vale. Imagino que nos pegará directamente. Ahí ya se asegura meter algo de daño y una chispita. Y vamos a pasar porque realmente tiene que jugar ese disparo místico. Si no, otra cosa. Vale, mercancía robada. Eso ya me fastidia bastante más, compañero. Disparo místico a... ¡No! Me lo tenía que haber tirado al ídolo mono. ¿Por qué lo ha hecho así? Uf, vale. Cargado. Oro por sangre. Bueno, ya sabéis lo que se viene ahora, ¿no? Ahorramos maná. Vamos a ir monete por Ezreal. Hacemos daño al nexo. Vale, un que llueva. A ver dónde impacta esto. Al ídolo mono. Me ha impactado. Uf, pues casi me fastidia más. Pero bueno. Él dirá, qué suerte. No le he dado al monete. Ya, me has dado al ídolo mono, que me daba daño en la próxima. Ok. Vamos a jugar Joel, que nos da daño para la próxima. A ver si tenemos suerte y robamos. Jorel. 4 de mana. Puede ser un Twisted Fate. Comerciante. Vale. La seguridad tiene un precio. Espero que no tenga otra para hacer robo. Le hemos quitado un Rex. Creo que lleva más. Sí que tenía otra para hacer robo, tío. Daba igual, porque aunque hubiese tirado el que llueva, ¿vale? Me hubiese jugado la ráfaga en reacción y hubiese robado ahí. No sé si hacerlo con parlamentos o con el que llueva. Parlamentos, como es lento. ¿Cómo van los campeones? 2-5. Tenemos aquí otro y el que llueva nos va a dar casi otro asegurado. Vamos a hacerlo con los parlamentos. Y este también. Porque lleva muchísimo robo ese mazo. Ahora no tiene maná, pero en la próxima nos va a buscar el asalto con algún que llueva, alguna historia, y nos va a robar más aún, tío. Es más, es que nos puede robar con alguna carta nuestra que nos haya ya robado. El mundo es un lugar enorme. Vamos a verlo todo. Ezreal again. Raramente olvido y nunca perdono. Vale. Suena peligroso. Me apunto. Soy imparable. Supongo que tirará el disparo al nexo otra vez, viendo lo que ha hecho antes. Vamos a ver. ¡No! Ahora cambia, ahora sí que quiere sacar ventaja de unidades. ¿Cómo es real? 2-8.
Vamos a hacer daño en esta ronda. Es que no sé si hacerlo con un que llueva. Dejarlo a uno. Esto nos viene muy, muy, muy bien para el Rex, ¿eh? Que no es en la próxima, pero es en la otra. Vamos a hacer el daño con el que llueva. Nos dejamos el Real Tostaete. Buah, tío, estoy robando todo el coste elevado, ¿eh? Esto se lo he quitado a él, que también es elevado. Y estas son las dos que he robado. Esta me la ha dado el Jordel, así que... pff, tres rondas seguidas. Aprovecha cada oportunidad. Le dejamos en cuatro, si no bloquea. Te interpones entre la gloria y yo. No mola nada eso, ¿eh? Le obligamos a gastar. Si tú... no, no tiene otra, no tiene otra, porque solo llevo una en el mazo. O sea, solo llevo dos, perdón. La que he gastado yo más la que me ha robado, no hay más en mi mazo. O sea, no me puede haber robado más. Y ahora si metiese mesa, ¿vale? O sea, puede ser suya, puede ser mía, yo qué sé, gente. Nos ha robado otra carta más. Tenemos que hacer esto con esto. Luego tenemos también la capitana. Nos va a tirar el Rex. Sí, tío. Sí, tío. Será una muerte. Paramos Dunplank al menos, pero creo que sigue palmando, ¿no? De Kayan, guau, adiós. Yes. Tenemos puro buque en la mano, puro buque y el Rex. Sí, el Real ahí mirando de reojo. Oye, que me estoy mejorando muy mucho. Por el agua correrá la sangre. Le dejamos en tres y sin mesa. Podemos pegar directamente a ver si no tuviese dos chispas. Bueno, dependiendo de lo que robe, pero casi seguro. Y lo mono. Eso nos va a dar daño después. Vale, no tenía nada para acabar en fase de combate con nuestro Rex. Rex contra Rex. Hostia, partidas más raras están saliendo, gente, ¿eh? Estoy haciendo una mierda con los campeones. GG. Vale, gente, vamos por otra partida. A ver cómo lo digo. Aquí hay una partida que va a faltar. No la vais a ver en el vídeo. Contra un mazo de Real, Twisted Fate. Probablemente no nos ha tocado contra el tipo ni más rápido ni más listo del mundo. O sea, skinny de coña. Jamás me había pasado en mi vida que me había encontrado con un personaje que en todas las rondas, yo no sé cuántas rondas ha durado la partida, al final he tenido que dejar de grabar de lo larga que ha quedado. O sea, yo no sé si 20 y pico minutos de partida. No me he encontrado nunca a nadie, y mirad que llevo tiempo jugando, que todas las rondas, aunque no tuviese nada que hacer, todas las rondas se consumía el tiempo entero. O sea, no pasaba hasta que aparecía aquí la barrita. A veces cuando iba por la mitad, a veces cuando quedaba un trocito. Todas las malditas rondas consumiendo la partida. O sea, consumiendo el tiempo durante la partida. Y encima el tío es que no fuese un hacha jugando. O sea, no es que estuviese pensando las jugadas. No, es que jugaba muchas veces cosas sin ningún sentido. O sea, decía, bueno, ahora me va a tumbar esta unidad, va a hacer esto, no sé qué. No. Hacía justo lo contrario, para mi beneficio. O sea, es que, vaya personaje, de verdad. Es Real Twisted Fate, encima eran dos partidas seguidas contra el mismo mazo. Uf, qué pérdida de tiempo, Estoy súper tilteado, gente, pero es que no me había pasado nunca que durante tantas rondas me hayan apurado el tiempo hasta el final. O sea, es que qué personaje, de verdad. Ay, Dios mío. No vais a poder disfrutar de esa partida en el vídeo, pero bueno, creo que ninguna persona del universo hubiese sido capaz de disfrutar de esa partida. ¡Buf! Señor. Por aquí el éxito llama la atención.
Cae la noche. Vale, vamos a meternos en esta partida, que es lo que importa ahora. Es el Jonia Noxus. Ni me había enterado contra qué mazo estábamos, gente, para que veáis cómo está el panorama. Es el Jonia Noxus sin campeones. Va a buscar de hacernos todo el daño posible. Igual ahí le he facilitado un poco, pero no quería perder también mi 1-1. ¿Cómo llevamos de contadores? Que tampoco no me he dado ni cuenta esta partida. Uf. Estoy todavía con el tilteo de la anterior, ¿eh? Es que no me había pasado nunca, la verdad. 1-5 va a Gangplank y se juega. Entonces, va mala la cosa, ¿eh? Para ser una ronda 4, deberíamos de tener aquí al menos un 3-5. Bueno, ahora pillamos 2. Iríamos uno por detrás de lo que suele ser la media normal. Vale, renuncia a la unidad con la idea de salvar el elusivo y seguir haciéndonos daño. A mí no me interesa eso nada. Tenemos que tener buena ventaja en mesa. Y no solo tenemos que tener... vale. Y no solo tenemos que tener buena ventaja en mesa, sino que tenemos que tratar de evitar su daño al mínimo. Volvemos a bajarlo, aunque ya tenía vulnerable. Lo podía haber bajado después, la verdad, sí. Creo que me dura todavía el maldito tilteo del anterior. Ay, señor. Vale, Gangplank con barril. Hola, cascarrabias. Es mi cara normal. Vamos a ver si sacásemos un adepto como este. No. La orden recompensa a los fieles. Ok. Si pega con todo, vamos a parar ese 3-1. Por supuesto. Si no pega el 3-1. Igual como. No, por favor, no, por favor. O sea, vengo súper tilteado de esto, no, por favor. Otra vez 5 horas pensando con 0 de maná, no. Vale, cálmate, Yugo. Respira, Yugo. Es que esto me ha pasado en la partida anterior. Todas las rondas, todas, gente, todas. De 10 y tantas rondas, no sé cuántas, todas, todas. Aguanta, cielo. Espera. Vale, un parlamento. Vamos a meter ese Gangplank. A ver qué juega. Porque ahora podemos hacer un parlamento de 2 y luego un parlamento de 1. Guerrera amazona. Tapadora, vale, nos lo tenemos que comer. Un mal necesario. Pero vamos a tratar de medir este parlamento aquí. A ver si entrase o entrara. Más 0, más 3. Nice. Vale, ya tenemos en 2-3. Lo vamos a dejar así, porque a lo mejor entra a bloquearnos a un 2-3 o al 2-2, por ejemplo. Vamos a pegar con Gangplank y con todo el resto. Imagino que 2-2 al 2-3. Y el 2-3, no lo sé, a lo mejor no utiliza los elusivos para bloquear. O me puedo poner así directamente, me puedo poner así y así lo obligo a este que como mucho trae aquí, ¿no? Saca menos beneficio. Vamos a darle así. O también podía haberlo llevado a Gangplank, pero creo que me interesa más así. Yo ya sé, gente, que a veces tardo tiempo en... pasar de ronda y eso. Pero normalmente, ¿vale? Suele ser pues porque estoy explicando cosas. Hablo en voz alta para que la gente que está viendo el vídeo entienda el por qué hago las cosas, el qué pasa por mi cabeza. Y muchas veces, pues, incluso ni eso, ¿no? Os estoy contando lo que he hecho el día anterior, etcétera.
Pero todas las rondas no. Gente, todas las rondas no. Todas las rondas no las apuro de esa manera. Todo es mejor en compañía. Habla por ti. Vamos a intentar mitigar un poco el daño. Ha gastado ya una disciplina. Si la gasta en defensa, no la gasta en ataque para golpearnos. Hay bastantes elusivos en el meta, ¿no? Ahora que lo pienso en general. O sea, entre este mazo de sin campeones con elusivos y el CC elusivos, hay bastante elusivos, ¿sí? No me extraña. La verdad es que se juega y controla a Nidia. Es que tiene todo el sentido del mundo. Los aguantas al principio con hechizos y luego los limpias con la propia Nidia. Muy bien. Vale, no podemos hacer reacción. Solo le quedarían 3 de maná. Nos puede llegar a hacer 5, ¿eh? Igual baja otra unidad. Vale, pues nuevamente tenemos que tratar de mitigar eso. Ahora ya por lo menos no tiene fervor. Nos ha dejado en 5. Es decir, no nos puede matar con un diezmar. Invocamos adepto. Doble ídolo mono. Les enseñaré lo que es sufrir. Si no nos mata en esta ronda ni le matamos nosotros, vale. Metemos ídolo mono y por lo menos explotamos 2. GG. Suficiente. Suficiente, Gunpla. Sí, la verdad es que hemos tenido mucho, tío. Lo que hemos pasado, compañero. Bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero, como siempre, que os haya gustado, que os haya sido de utilidad. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Legends of Runeterra. Creo que hoy he vivido una de las únicas partidas en mi vida en la que estoy 100% seguro de que hubiese merecido la pena, o sea, ver mi cara en esa partida. Si hubiese estado grabando con Cam, solamente hubiese subido la partida, aunque hubiese sido un truñaco, gente, para que me vieseis levantarme de la silla, dar vueltas por la habitación, mirar por la ventana pensando, ¿qué hago, tío? ¿Me tiro? ¿No me tiro? En fin, cualquier cosa que queráis añadir, como sugerencias, peticiones y demás, como siempre, podéis hacerlo aquí abajo en la cajita de comentarios o a través de mis directos en Twitch, en Yugo, con 3y/TV, donde sabéis que estáis más que invitados a pasar un buen rato en conjunto a todas las grandísimas personas que conforman esta comunidad. Bueno, todas las personas salvo una, ¿vale? El personaje de esa partida no lo considero ni buena gente, ni buena persona, ni tampoco parte de esta comunidad. Ya sabéis que además también podéis seguirme en mi Twitter, @yugogames, y con esto me despido, pero tan solo hasta la próxima. Adiós.